Y de este lado, pues están ya echando talacha. ¿Qué hubo, compadre? ¿Qué dice, mi estimado? ¿Cómo andamos? Echando la botana en el break. La mitad del camino. ¿Cansado? No, apenas agarrándole sabor ya. Sí, la verdad es que ahí vamos, emocionados. Y de este lado, pues el lick. Pásale. Ya. Ahorita le están echando talacha porque se ponchó su llanta, pero nada, que no se puede arreglar para seguir, continuar. ¿Ah, Julen? ¿Cómo te la estás pasando, Julen? Bien. ¿A todo dar? Hay que cargar un poquito más a la izquierda, ¿no? Pues ahí está. Lo que se está viviendo aquí en la ruta de Peña de Bernal. Y como siempre, salvando. Ahí andamos, mi bien. A gusto. Robert. Aquí estamos, al 100. A disfrutar esta ruta que está... Aquí estamos en una parte del Motoclub TT, ya en Bucareli, donde llegamos y comimos. ¿Y qué tal, Julen? ¿Cómo te pareció la ruta? Buena. ¿Te divertiste? Simón. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lodo. Excelente. No es cierto. Lo que más le gustó fue pedir que mojaran a su papá. Fue pedir que mojaran a su papá y también a Uriel. Ahí está. Bueno, de este lado, muchísimas gracias también a la gente de Motoclub TT que nos hizo la invitación. Ya habían venido el año pasado, pero ¿cómo se tornó esta nueva ruta? Mira, nos llovió el miércoles, a lo que nos dicen los lugareños, llovió el miércoles y es como nos tocó el río, ¿no? Muy diferente al año pasado que estuvo lloviendo prácticamente toda la mañana. Pues ahí está, muchachos, hay ambiente, saludos mi Abraham, buena mojada que te aventaste. Buen chapuzón. Pero es parte del show acá, Don Carlos, también Jimena viniendo con todos. Motoclub TT presente, mi buen Arturo. Y bueno, nosotros los dejamos con estas imágenes, que es el regreso a Peña de Bernal, este pueblo mágico excelente. Así es, en Querétaro, y no se pierdan las demás aventuras que siguen este año con Motoclub TT. Por supuesto, el Access va a estar presente. Y nosotros somos... ¡Motoclub TT!